Lente Regional, noticias y opinión. Hola, ¿qué tal? Un saludo muy especial a todos los seguidores del Ente Regional. Mucha atención que este próximo 1 de noviembre el Distrito Militar número 43 de Florencia pues realizará la incorporación del cuarto contingente del año 2022. Me acompaña a esta hora el Capitán Richard Becerra, quien es el comandante del Distrito Militar número 43 de Florencia. Capitán, bienvenido al Ente Regional y hablemos de esta jornada de incorporaciones. Muchísimas gracias. Quiero invitar a todos los ciudadanos del Departamento del Caquetá que se acerquen al Distrito Militar y se incorporen al Ejército Nacional, a esta familia que los espera con los brazos abiertos para brindarles todos los beneficios que tenemos y apoyemos a nuestro país. Capitán, ¿qué deben tener en cuenta los jóvenes que aún no han solucionado su situación militar para aprovechar esta jornada de incorporaciones? Lo primero es que sean mayores de 18 años cumplidos, que quieran prestar el servicio militar y se encuentren físicamente aptos para prestar el servicio. Recordemos los beneficios que tiene el prestar el servicio militar. Bueno, uno de los más importantes y de los que poco hablan es que los 18 meses que van a estar prestando servicios van a ser computados para su pensión. De igual manera van a tener una bonificación sobre el 30% del salario mínimo legal vigente, van a tener servicios de salud, alimentación, vestuario, van a tener la oportunidad de participar o entrar a todas las diversas actividades que se desarrollen en centros recreacionales del departamento por ser miembros del ejército sin ningún costo. Capitán, el horario en el que van a estar ustedes haciendo esta jornada de incorporaciones y aquí mismo, me imagino, en el distrito. Bueno, en este momento nos encontramos con diferentes puntos de información en lo largo de la ciudad, en el centro, en el parque, al lado de la catedral. Encuentra diferentes unidades desarrollando puntos de información, dando información sobre sus unidades. En este contingente se van a incorporar para el batallón base N, para el BITER, para el BIJUA y para el BASER, aquí en el departamento. ¿Cuántos jóvenes se necesitan para ocupar este espacio de este cuarto contingente? Estamos hablando aproximadamente de 250 jóvenes para completar el contingente, cuarto contingente del 2022, el último contingente de este año, para poder completar la cuota y poder cubrir a nivel departamental todas las situaciones que se necesitan en el departamento del Caquetá. Finalmente, capitán, la invitación a los jóvenes que están en este momento viéndonos para que vengan este próximo 1 de noviembre a esta jornada de incorporaciones. Invitamos a todos los jóvenes del departamento del Caquetá a que se unan al desarrollo de su departamento, a que se unan al desarrollo de cada uno de ustedes. Prestando el servicio militar van a tener experiencia, van a tener la oportunidad de empezar a una vida laboral y podrán integrar una hermosa familia. Bueno, muchas gracias al Capitán Richard Becerra, quien es el comandante del Distrito Militar número 43 y quien invita a los jóvenes para que quienes no han solucionado su situación militar para que vengan este próximo 1 de noviembre a esta jornada de incorporaciones aquí en el Distrito Militar número 43 en el centro de la ciudad de Florencia. La información que tenemos hasta el momento con la cámara de Brian Giraldo, un informe de Jefferson Montaña para el Ente Regional, noticias y opinión. ¿Amas las telas? Almacén Hoy tiene las últimas tendencias en diseños, estilos y colores. Puedes lucir elegante o casual. Lo tenemos todo acorde a tu personalidad. Almacén Hoy, el lugar donde también encuentras juegos de sábanas, persianas, cortinería, toallas, cubrecamas, toldillos y mucho más. Atrévete a ser diferente. Con nuestras telas, la creatividad no tiene límites. Almacén Hoy, telas soñadas, precios increíbles.